se aprobó el presupuesto, que es la ley de leyes, donde realmente nosotros como oficialismo hemos planteado cuál es la situación real de la nación, de la provincia fundamentalmente, lo que fija el presupuesto en materia de salud, educación, las proyecciones que tenemos con el tema educativo fundamentalmente para fijar entre todos juntos un financiamiento para arreglar el tema de la infraestructura escolar, de la conectividad, de la capacitación, de la mejora de los maestros, en el tema de salud lo que se viene haciendo, en el tema de producción, que obviamente faltan muchas cosas por hacer. Este presupuesto no significa que no haya cosas por hacer. Hoy hemos podido aprobar un presupuesto en la provincia de Jujuy con el acompañamiento de todos los diputados, salvo del Frente de Izquierda, donde realmente nos ha acompañado la oposición, porque más allá de las críticas, las diferencias, que son lógicas porque pertenecemos a fuerzas políticas distintas, pero en una actitud responsable y crítica, pero responsable en definitiva, han acompañado y han dado con su voto, inclusive la mayoría grabada que necesitamos en el artículo 33 y en la sanción del presupuesto, en su artículo 33, para lograr el financiamiento para poder hacer frente al pago fundamentalmente de los salarios de los trabajadores, ¿no?